Bienvenidos a Magic Moment, mi nombre es Nicolás Bortolotti, me pueden encontrar en el entorno social en google.com/másNicolásBortolotti. Vamos a seguir disfrutando de este momento mágico de los desarrolladores, desarrollando, construyendo la aplicación en App Engine, esta plataforma de nube que tiene Google. En este caso particular, en el paso número 2 de nuestra solución que está desarrollada en Python. Y bueno, particularmente en este paso vamos a ver, en esta emisión vamos a ver cómo se hace el manejo de formularios, cómo se hace esa interacción. Para nuestro ejemplo, estamos construyendo una aplicación open source que la tenemos disponible en GitHub. La vamos a ver en segundos también nuevamente dónde está alojada. Y en este caso particular tenemos que interactuar, digamos, enviando información. El ejemplo, como les contaba, tiene que ver con alimentos y cómo comentar alimentos. Por lo tanto, vamos a tener que ingresar el comentario. Hoy vamos a hacer esa interacción, cómo trabajar el ida y vuelta en este segundo paso que propone nuestra aplicación. Vamos a ver entonces nuestra presentación, que es muy simple, por supuesto. Y luego vamos a ver todo el código fuente y el paso a paso que estuvimos, como estuvimos realizando en el segmento número 1. Entonces, Developer Magic Moment en el Cloud Platform Colab Python 001, ese es el elemento. En el paso número 2 vamos a estar trabajando. Recuerden que era el manejo de formularios. En concreto podemos encontrar mucha más información dentro de la wiki en el repositorio, que ya lo vamos a ver por supuesto. Y en este caso particular hablamos en el primero de los pasos que podríamos desarrollar con Eclipse más PyDev, o podemos usar PyChar, o el lenguaje por supuesto que es Python, pero el entorno de desarrollo que más les guste a ustedes, gestión de configuraciones JIT, como les dije, en GitHub, y el SDK de Python para App Engine. Hoy vamos a ver también el Google App Engine Launcher. Si lo quieren lanzar desde el Google App Engine Launcher, lo pueden hacer también. Así que, importante, ahí tenemos esos elementos. Seguimos utilizando, como les comentaba, el App Engine y el SDK de Python, porque así está desarrollada esta aplicación. Y usamos Web App 2. Todavía no ingresamos al mundo Jinja 2, que es la parte de template. Así que seguimos trabajando con los mismos elementos que utilizamos en el paso número 1. Vamos entonces a ver un poco más de información disponible. Como siempre, me gusta conversar con ustedes y mostrarles la información oficial. developers.google.com/appengine. En la parte de Python van a poder encontrar, por supuesto, toda la información, los módulos que están disponibles. Bueno, si están usando Python 2.5, en este caso estamos usando 2.7. Si tenemos que trabajar todo el almacenamiento de datos, que lo vamos a hacer en el paso número 3 también, tendrán toda la información, tutoriales y muchísimos más elementos para seguir programando sobre esta plataforma. También les comentaba que teníamos el repositorio, como siempre lo vamos a ver a lo largo de estas emisiones. Digamos, tenemos el repositorio en GitHub. Recuerden que está sobre la entidad loopdisco, github.com/loopdisco. Van a encontrar el repositorio del Cloud Platform Colab Python 001, cada uno de los elementos, la parte estática, los pasos que vamos a programar en el día de hoy. Vamos a estar trabajando sobre el paso número 2, siempre en After Before. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta. Desarrolladores, vamos a aprender el segundo paso, cómo construimos la interacción de formularios en este Magic Moment para los developers. Recordamos, como siempre, que pueden encontrarlos en los entornos sociales más Nicolás Bortolotti en Google Plus, arroba Nick Bortolotti en Twitter. Así que ahí lo tienen también disponible para que lo veamos. Vamos entonces a nuestro código fuente. Vamos a verlo bien grande para que ustedes lo puedan ver. En el primero de los pasos estuvimos trabajando en el After Before, en un Hola Mundo prácticamente, un Welcome, un Bienvenido a FoodCommon, que es la aplicación. También creamos un archivo test.py en el cual íbamos trabajando cada uno de estos elementos nuevos. Hoy vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos nuestro FoodCommon completo, y importante tener en cuenta siempre que desarrollamos una aplicación en App Engine, el app.yaml, que es el YAML, que es la parte del archivo de configuración. ¿Sí? Así que no vamos a tocar más nada. Acá lo tenemos todavía seteado en el step número 1. Vamos a desarrollar sobre el step número 2, donde será el manejo de formularios. Así que aquí tenemos el step número 2. En el after tenemos el archivo completo. Nosotros no vamos a trabajar este archivo. Vamos a crear uno nuevo en el after. Muy rápidamente vamos a crear un nuevo. Bueno, en el step número 2 lo vamos a hacer como lo hicimos antes. Un archivo .py. Le vamos a poner test también. De punto no lo vamos a agregar al repositorio. ¿Sí? Porque estamos trabajando, y aquí tenemos nuestro nuevo archivo y el archivo número 2. Lo primero que vamos a ver en esto son los imports que estamos utilizando. Aquí estamos utilizando otra vez la autenticación de usuario, Web App 2 y el CGI para la interacción inicial que vamos a necesitar. Ese es el primer paso, son los imports. Luego aquí tenemos una página que propone, o sea, es un archivo HTML que propone
básicamente el formulario inicial. Esto es importante porque luego lo vamos a reemplazar por Jinja 2 y vamos a usar un HTML con un archivo HTML y vamos a inyectar mediante templates. Pero en este caso genérico vamos a renderizar completo este HTML. Entonces vamos a almacenar todo este HTML en una variable. No es una buena práctica, pero sí es importante tenerlo en cuenta para nuestros inicios y conocer mucho más del framework, ¿sí? Y cómo trabaja esta aplicación. Así que ténganlo en cuenta, vamos a generarnos un formulario muy simple. Vamos a verlo bien grande, como nos gusta el código. Entonces ahí tenemos un formulario muy simple dentro de una variable con un body muy tradicional, como lo están viendo aquí. Entonces lo que nos queda es esta variable. Luego tenemos dos clases, pero vamos a primero colocar la parte de interacción con WebApp 2, que es nuestro manejador, nuestro framework web. Aquí, como lo pueden ver, tenemos dos clases que modelar. Una que es la home, en donde vamos a hacer la primera interacción, la página inicial, y luego que ahí vamos a trabajarlo con un get, y luego vamos a hacer un post, porque en realidad lo que tenemos que hacer es enviar datos, ¿sí? En esta interacción. Entonces, en la segunda parte que le pusimos comentario, que son los comentarios que vamos a modelar, tienen que ver con el envío de información. Así que vamos a generar esas dos clases y luego de esto ya tendremos nuestra aplicación o nuestro segundo paso completo, digamos, que ya no tiene mucho que ver con el primer paso. El primer paso tuvimos haciendo la introducción a nuestro framework. Así que vamos entonces a ver cómo sigue esto. Esta aplicación, vamos a generarnos la primer clase. La primer clase es muy simple y la vamos a analizar. Tiene solamente un get, se pasa como parámetro a sí mismo y hace el renderizado de esta página, que en realidad es este código HTML que tenemos ahí. Nada importante todavía en ese punto. Y luego sí tenemos nuestra clase comentario, que esta clase comentario es la que hace la operación de la información. Lo que está haciendo aquí es trabajando en la definición un post, también está trabajando el manejo del usuario para ir, para poder detectar quién es el usuario que está haciendo esta operación. Y si el usuario está completo, o sea que si realmente está autenticado, va a poder enviar información. Si no está autenticado, en este caso particular, no le vamos a permitir colocar el comentario. Esto es muy importante porque se utiliza muy a menudo en las aplicaciones web. Así que ténganlo en cuenta, digamos, en esta aplicación de nube que estamos desarrollando, tiene que estar autenticado. Si el usuario está completo, bueno, hacemos el response del usuario tal X persona, lo está haciendo, el nickname del usuario en la variable que estamos almacenando. Y luego, por supuesto, estamos trabajando a través del CGI ya directamente el request con el get del contenido y el body para la receive. Si no está ese usuario completo, lo que hacemos es redireccionar a que se autentique. Así que esto es importante para que lo tengan en cuenta. Lo podemos manejar de esta forma. Vamos a ver entonces si funciona nuestra aplicación. Eso es importante tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como ustedes saben, tenemos la posibilidad de ejecutarlo, ¿sí? Lo puedo hacer con el run, como vimos la configuración en el paso número 1. También puedo trabajar, si quieren, el launcher de App Engine. Entonces podría trabajar con el SDK, me trae esta herramienta. Podría agregar el archivo donde lo tuviera, o sea, la carpeta donde estoy manejando el código fuente con la aplicación existente. Me lo trabajaría en un puerto de administración con un puerto de ejecución y el path muy simple para ejecutar el DevApp Server. Yo lo voy a hacer directamente, como lo estuvimos viendo desde PyChar, ejecutando aquí la aplicación. Entonces ya tenemos nuestra aplicación, la vamos a ejecutar y vamos a esperar que ya tengamos aquí nuestra operación. Como ustedes pueden ver, se pone el administrador en el 8000 y la aplicación en el 8080. Así que vamos a trabajar directamente. No vamos a usar el App Engine Launcher, vamos al localhost 8000 para el administrador. Ahí ya tenemos nuestro servidor local funcionando. Y en el localhost 8080 nuestra aplicación, que dice bienvenidos a FoodCommon, porque lógicamente tenemos en nuestro archivo app.yaml direccionado al paso número 1. Vamos a cambiar esto al paso número 2, al archivo .test, que es el que acabamos de generar. Y vamos a ver si esta aplicación se sigue ejecutando correctamente. Hacemos recargar y ya tenemos nuestra aplicación funcionando, donde se muestra, como veíamos, ese formulario inicial donde ponemos cualquier elemento y realizamos el comentario, en donde renderiza finalmente el nombre de la persona autenticada y el comentario que decidió poner. Esta es la parte de interacción simple que queríamos mostrarle en este paso número 2, en donde seguimos construyendo esta aplicación open source para realmente trabajar una solución escalable
en la nube de Google de App Engine. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima emisión de este Magic Moment para Developers.